Bienvenidos amigos y amigas televidentes a una nueva edición de su programa Legislando para Vos. Está con ustedes Julieta Arróliga y en esta ocasión estaremos abordando el tema de la ley que declara y define Reserva de Biosfera del Caribe Nicaragüense. Y para abordar de este importante tema se encuentra con nosotros la diputada Florence Levin, presidenta de la Comisión de Asuntos de los Pueblos Originarios y Afrodescendientes y Regímenes Autonómicos, y también la diputada Arlene Alonso, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Asamblea Nacional. Gracias, diputadas, por aceptar la invitación y estar con nosotros en este programa. Así es. Bueno, muchas gracias a ustedes también. Para desarrollar este tema, considero que es bueno explicarle a nuestros amigos y amigas televidentes cómo surge la idea de declarar la Reserva Biosfera del Caribe Nicaragüense. Bien, hay dos aspectos que hay que dejar muy claro, ¿verdad?, a las familias nicaragüenses, ya que esta iniciativa surge de la necesidad, por un lado, de defender la soberanía nacional y por otro lado, de conservar y proteger nuestra riqueza natural, preservar y proteger nuestro patrimonio genético nacional, ¿verdad? Es por todos conocido que esta zona que está dentro de esta reserva de biosfera es una zona que posee una gran riqueza desde el punto de vista natural, cultural, ¿verdad? Contiene un alto valor de biodiversidad, pero también contiene a nuestros pueblos originarios y afrodescendientes, que son parte integral también, ¿verdad?, del ambiente. Entonces, en este sentido, esta iniciativa, su objetivo primordial es eso, es que nosotros podamos, además de preservar hábitats que son considerados únicos a nivel del mundo, porque incluso muchas especies que se encuentran en peligro de extinción en esta reserva de biosfera se encuentran, ¿verdad?, estos hábitats, donde solo son los únicos lugares donde pueden estas especies vivir y además desarrollarse y servir incluso, ¿verdad?, de fuente de subsistencia y de desarrollo para nuestros pueblos originarios y afrodescendientes. Algo importante que hay que señalar es que en esta área de la Reserva de Biosfera del Caribe Nicaragüense es que aporta de manera también importante a la estabilidad ecológica, no solamente a nivel de la zona, sino que también estabilidad ecológica para Nicaragua, estabilidad ecológica para la región centroamericana y también para la humanidad. Algo, diputada Florence, que mencionaba la diputada Arlene, es el término, y me encanta el término, de la defensa de la soberanía nacional. Nosotros, porque es importante que comprendamos todos los nicaragüenses que esta ley se aprueba en el marco siempre de la defensa de todo nuestro territorio nicaragüense y sobre todo en este caso, ¿qué representa para las comunidades de la costa caribe nicaragüense la aprobación de esta ley? Bueno, muchas gracias, ¿verdad?, por la oportunidad siempre de poder estar en casa a través de este medio a nuestro querido pueblo de Nicaragua y muy especialmente para mis hermanos y hermanas de la costa caribe. Yo quisiera ir un poquito atrás tal vez a decir que esta ley también nos hace ser coherentes como Estado de Nicaragua, porque nosotros estamos en el reclamo por la justicia climática y la reparación. Y entonces no es posible que nosotros estemos en ese proceso y no estemos a la vez aprobando este tipo de iniciativas que vienen no solamente a la protección de nuestro ambiente, sino a la defensa de nuestra soberanía nacional. Y como decía, para nosotros los pueblos originarios y afrodescendientes, nuestro territorio es nuestra vida, es nuestra cultura, y el mar forma parte, y todo lo que tiene el mar forma parte de lo que nosotros consideramos un elemento básico de sobrevivencia. Otra cosa que yo considero muy importante es que
leyes como esta, por permitir esa estabilidad ecológica de la que hablaba la diputada Alonso, también nos va a permitir a nosotros asegurar lo que es la soberanía y la seguridad alimentaria y nutricional. No solamente de nosotros como pueblo, ¿verdad? Sino de todo el país, pero nosotros especialmente, porque una de las actividades principales de sustento que de la cual dependemos los pueblos allá es de la pesca. Y esta ley, ¿verdad?, nos viene a fortalecer lo que ya es la estrategia que viene desarrollando nuestro gobierno nacional con gobiernos regionales, ¿verdad?, en cuanto a ir haciendo lo que son planes de manejo, ¿verdad?, para nuestra reserva, pero también especificando, ¿verdad?, para cada una de la zona, los tipos de actividades que nosotros vamos a poder continuar desarrollando o vamos a ir poco a poco cambiando, ¿verdad? Entonces, una cosa importante es que esto lo hacemos acompañado de Impesca, lo hacemos del MEFCA, lo hacemos con los gobiernos regionales, la Secretaría de los Gobiernos Regionales. Y, por ejemplo, vamos a saber, porque para todos es conocido que hay una pesca industrial que se da. Pero no es una pesca industrial que tiene que ser desordenada y que tenga que venir a sobreexplotar, digamos, los recursos, sino que es controlado, ¿verdad? Impesca maneja un registro allá junto con el gobierno regional de cuáles son las embarcaciones, qué productos están sacando y se les lleva un control y un registro de eso. Y eso se acompaña además con lo que nosotros llamamos las vedas escalonadas. Entonces, no todos los productos se pueden explotar en el mismo tiempo, ¿verdad? Pero también no podemos decir todos los productos van a ir a veda de una vez, porque entonces afecta la sobrevivencia de nosotros, ¿verdad? Entonces eso se ha podido ir implementando poco a poco con los gobiernos regionales y más importante aún con los gobiernos territoriales, que también están siendo acompañados desde el gobierno central, pero con los gobiernos regionales, con procesos de capacitación, ¿verdad?, que les permite a ellos también ir haciendo este registro, pero ya lo que es nivel de pesca artesanal, ¿verdad? Porque una cosa es la otra pesca y la artesanal que va desde las comunidades. Entonces, hay un control desde los mismos territorios de qué embarcaciones, quiénes son los pescadores, quiénes son los buzos, quiénes son las piquineras, ¿verdad? Porque todos ellos entran en el proceso de la pesca, pero también de la distribución. Y otra cosa importante que se ha venido haciendo es buscando otras alternativas, ¿verdad? Por ejemplo, se ha podido establecer una planta de tilapia, ¿verdad?, en uno de los municipios que produce más de 12.000 libras de tilapia al día. Entonces, nos asegura nuestra fuente principal de alimento, porque a nosotros nos gusta el pescado, ¿ya?, y permite que descanse, ¿verdad?, el recurso del mar. Pero también con el MEFCA y con Impesca se ha venido trabajando lo que son los estantes, ¿verdad?, de crianza de estantes, que uno lo hace en su finca, en su patio, ¿verdad?, porque allá tenemos patios grandes, entonces lo podemos implementar y ahí producimos también nuestro pescado para el hogar. Entonces, es un proceso que viene a fortalecerse, ¿verdad?, porque ahorita inclusive en este año pasado y a este año continuamos con otro programa que queremos implementar a gran escala, que es la acuicultura, con las mismas comunidades que están de frente al mar Caribe, ¿verdad?, no solamente en el norte sino en el sur también, que es Nica Pesca. Y ahorita se está haciendo todo el estudio de impacto ambiental con la FAO,
¿verdad?, que viene acompañando, y eso es con el FIDA. Entonces, todo esto viene a ser parte de todo el esfuerzo que viene haciendo el gobierno, y que ahora, al tener esta nueva ley, pues viene a darle mayor fortaleza, ¿verdad?, a todo eso. Y eso nos asegura a nosotros como pueblo originario y afrodescendiente que tenemos una sobrevivencia para nuestros hijos e hijas, porque eso es lo que hacemos los pueblos. Nosotros, donde vivimos nosotros, siempre vamos a encontrar que hay recursos. Nosotros no destruimos, nosotros cuidamos. Entonces, cuando hay un gobierno que está con toda la voluntad de fortalecer ese proceso, pues nosotros estamos mejor, porque entonces sabemos que nuestros hijos y nietos van a poder seguir. Exactamente. Algo muy importante que mencionaba la diputada es que la disposición que tiene las comunidades ante estas ante estas aprobaciones de leyes, ante los diferentes programas que ha venido realizando el gobierno en conjunto con los gobiernos locales, con los gobiernos territoriales, dado de que no sobreponen sus intereses individuales ante el interés del bien común de la madre tierra, porque eso es muy importante, y sería bueno que pudiéramos desarrollar más esa parte, porque no solamente esta ley enfocada en el cuidado de nuestros recursos naturales se han venido aprobando pues durante todos estos más de 12 años ya que ha estado nuevamente el comandante en el poder, y que vemos de que su principal preocupación, además de los programas sociales, son el cuidado de nuestros recursos naturales, y que las personas, en este caso como mencionaba la diputada, que tienen pues su forma de vida, su principal recurso es la pesca, pero no es afectarlos con decisiones o acciones, diferentes programas que realizan, sino que hablar un poco más, sería bueno que habláramos un poco más de cómo ellos están abiertos a todos estos cambios y transformaciones que sabemos que son siempre para bien. Indudablemente que esa correspondencia que hay de parte de nuestros pueblos originarios y afrodescendientes con nuestro modelo de gobierno, un modelo de gobierno que desde el año 2007 nuestro presidente, el comandante Daniel Ortega, dejó claro que es un modelo que se basa en el protagonismo de las personas, las familias y las comunidades. Nosotros contamos con un marco jurídico que sustenta fuertemente, ¿verdad?, esa tutela, ese respeto a los derechos de los pueblos originarios y afrodescendientes de la costa caribe nicaragüense, pero también de todos los pueblos originarios del territorio nacional. Desde nuestra constitución política reconoce que Nicaragua es multiétnica, ¿verdad? Y reconoce incluso cuál es el procedimiento que desde el Estado nicaragüense se debe de llevar a cabo para nosotros poder llegar, hablando específicamente de la costa caribe nicaragüense, a declarar un área protegida, por ejemplo, como lo es el caso de esta ley. Nuestra ley 217, el reglamento mismo de áreas protegidas, deja claramente abordado en su articulado cuál es el procedimiento, ¿verdad? Es que a través de las distintas instituciones que están velando, en este caso, en el tema ambiental, sabemos que el ambiente tiene tantas aristas, ¿verdad? Entonces hay un conjunto de instituciones que están rectoreando y que están como autoridad de aplicación de nuestras leyes. Entonces, para todos los efectos, siempre nuestras instituciones, el Estado nicaragüense, previa coordinación, ¿verdad?, y previa consulta, en este caso con el gobierno regional, con los gobiernos territoriales, se discuten, ¿verdad?, se consultan, incluso se toman las decisiones, y en el caso, digamos, de esta reserva de biosfera, que ahora nuestra ley también establece que va a haber una secretaría técnica, ¿verdad?, donde van a estar concentradas, precisamente ese va a ser el espacio de concertación que hay entre las instituciones del Estado y también con los gobiernos territoriales indígenas, el gobierno, representantes del gobierno regional, en este caso de la costa caribe norte. Entonces, hay todo un andamiaje, ¿verdad?, jurídico,
pero también desde el punto de vista de nuestro Plan Nacional de Desarrollo Humano, que contempla una estrategia específica para desarrollo integral de nuestra costa Caribe, y pasando también por todas las políticas, los programas que se están desarrollando en la zona. O sea, no cabe duda que en todo momento, ¿verdad?, se deja claro ese derecho que tienen nuestros pueblos de ser protagonistas, ¿verdad?, y poder participar activamente en todo el proceso de planificación que ahora va a conllevar la administración de esta reserva de biosfera tan importante para no solamente para el desarrollo humano, sino que también para el desarrollo económico en la zona. Y aquí es importante aclarar también que el hecho de haber establecido, haber declarado esta reserva de biosfera, esto no va a limitar, ¿verdad?, el desarrollo económico local, porque nosotros sabemos también de que dentro de las zonas que quedaron establecidas y que vamos a abordarlas más adelante, está incluida toda una plataforma marítima que se corresponde también con la sentencia emitida por la Corte Internacional de Justicia el 19 de noviembre del año 2012, que restituye a Nicaragua una extensión, una plataforma marítima importante y que además contiene, ¿verdad?, una riqueza natural impresionante. Entonces, esta reserva de biosfera viene a calzar exactamente con esos límites establecidos en la sentencia, ¿verdad? Entonces, y que sabemos que es una zona de desarrollo, no solamente para los pueblos que viven, ¿verdad?, en esta zona, y que sabemos que han practicado, por ejemplo, la pesquería, que es toda una práctica tradicional ancestral, pero que además, como bien lo refería mi compañera Florence, en ella recae la seguridad alimentaria, pero además es un componente cultural importante de los pueblos. Y entonces nuestras leyes respetan, ¿verdad? Respetan en todo momento, porque además la cultura es parte de ese patrimonio que estamos defendiendo, que estamos cuidando, que estamos conservando, ¿verdad? Y para cada zona de esta reserva está establecido un plan de manejo específico. Y el desarrollo sostenible también está inmerso, ¿verdad?, dentro de esos planes de manejo. Es decir, cada plan de manejo es el que va a determinar el grado de intervención humana que va a haber en cada zona, ¿verdad?, el grado de aprovechamiento que vamos a hacer en cada zona y por tanto, ¿verdad?, privilegiando todo un modelo productivo sostenible también. Sería bueno que profundizáramos, porque hemos hablado del valor ecológico que tiene, el valor económico, pero también el valor que tiene del rescate y la protección de la identidad, porque realmente eso me encanta a mí hablar muchísimo de ese rescate y la protección de la identidad de los pueblos originarios, de los pueblos de la costa Caribe nicaragüense, porque nosotros a veces no creemos que una ley tenga un enfoque integral, y realmente sé que tiene su enfoque integral, porque sé que está aquí plasmado en la ley. A veces uno cree que solo estamos viendo cuáles son las limitaciones donde no se puede realizar la actividad de pesca, que la conformación del comité y cómo se nos define la ley o las extensiones, ¿verdad? Pero sabemos de que siempre hay, desde la exposición de motivos, desde la presentación que hicieron, también desde los diferentes momentos en que los diputados abordaron para, antes de aprobar la ley, explicaron la importancia y mencionaban ese elemento que es el rescate y la protección de la identidad. Y la identidad es nuestra cultura. Y a veces creemos, pues, y me gusta cuando nos aclaran a veces, porque puede ser que nosotros nos confundimos, también como televidentes, de que cuando mencionamos cultura solo creemos que es gastronomía, solo creemos que es baile o alguna actividad en específica. Entonces, hablemos de esa integralidad que tiene esta ley, hablemos de esa importancia de ese enfoque del rescate. Bueno, pues me alegra que toquemos ese tema, ¿verdad? Porque una cosa que esta ley tiene, ¿verdad?, y lo dice de manera explícita, como lo decía también mi compañera,
El tema de la Secretaría Técnica, quiero mencionar eso porque eso lo hace una ley que es respetuosa de la autonomía de las regiones aquí en Nicaragua, las dos regiones del Caribe. ¿Y quiénes viven en esas regiones? Los pueblos originarios, pueblos afrodescendientes y pueblos mestizos costeños. Y esta ley le da oportunidad de tener una participación activa en ese proceso de planificación que se tiene que hacer, ¿verdad? Pero dice además claramente que van a estar no solo los gobiernos regionales y los gobiernos territoriales, y muchas veces decimos, ah, pero los gobiernos territoriales, ¿cómo es? O sea, los gobiernos territoriales son en la medida que los gobiernos comunales han, ¿verdad?, podido delegarles alguna responsabilidad, y eso ellos no van a anteponer nunca lo que es la asamblea comunal. O sea que todo se tiene que hacer desde las comunidades, que son los dueños primarios de todo esto, ¿verdad? Son tierras comunales, incluyendo, ¿verdad?, todo el territorio del que estamos hablando, una gran parte. Ahora, estos pueblos que vivimos en la costa Caribe norte y sur, como parte de la nación, nosotros tenemos una estrategia que se llama de desarrollo de la costa Caribe, pero es un desarrollo con identidad. ¿Eso qué quiere decir? Nosotros estamos diciendo que va a ser un desarrollo respetuoso de nuestra cultura, de nuestras prácticas ancestrales, tradicionales, que vengan en beneficio, verá, del bien común, porque nosotros tenemos que recordar eso siempre, que como pueblo no se piensa en el individuo, sino que en el colectivo. Esa es una premisa para nosotros. Y la otra cosa, entonces, si nosotros revisamos, esta ley viene a contribuir directamente con el eje 2 y el eje 3 de nuestra estrategia de desarrollo de la costa Caribe, que es muy bueno pues conocerlo, porque, por ejemplo, ella dice en uno que vamos a hacer un desarrollo económico territorial, pero con enfoque al cambio climático. Y eso dice nuestra ley ahorita, ¿verdad?, que viene en defensa de todos los efectos. ¿Qué más nosotros como costeños, que hemos tenido que ser los que sufrimos ese efecto de cambio climático con los dos últimos huracanes que nos acaban de...? Pero también estamos contentos de ver que ya en el plan 2021 de nuestro buen gobierno ya está incluido en un eje solo el desarrollo socioeconómico para la costa Caribe, ¿verdad? Y sabemos que ese desarrollo siempre va a ser respetuoso de nuestras identidades y realidades. Y la constitución, al delimitar de que en la costa Caribe hay un régimen autonómico, pues eso es lo que se retoma, ¿verdad?, en todos los procesos de formación de ley. Y la otra cosa es que si vamos a hacer las transformaciones productivas, las transformaciones económicas, lo vamos a hacer nosotros siempre de una manera que sea respetuosa de nuestro lugar donde habitamos. Porque nosotros tenemos que mantener ese equilibrio, ¿verdad?, todo el tiempo, porque si no, nosotros enfermamos, ¿verdad? Cuando la tierra está enferma o el mar está enfermo, nosotros nos enfermamos. Entonces, una cosa importante, por ejemplo, que ya se está previendo con esta ley y que se ha venido planteando desde los gobiernos regionales junto con el gobierno nacional, nosotros tenemos dos santuarios allá, en la región de los Manatí, ¿verdad? Y que están en peligro de extinción mundial, ¿verdad? Y nosotros eso ya lo estamos previendo, de que tenemos que permitir conservar. Entonces, esos sitios, por ejemplo, no va a poder hacer nada, porque ahí tenemos que dejarle espacio a nuestro manatí, que ellos que es una cosa única, pues, ahorita, tener esos santuarios. Otra cosa que nosotros tenemos, los manglares, únicos en Centroamérica todavía, que son los nichos donde se pueden reproducir nuestras especies. Entonces, eso que decía, eso es de lo que nosotros hablamos. Nosotros conocemos nuestros sitios, sabemos dónde hay que pescar y dónde no, y sabemos los ciclos de los meses en que qué animal. Por eso
en el caso del pueblo miquito, inclusive en los meses del año, según con los nombres de los animales, ¿verdad? Es porque es la época en que ese animal está disponible para comer, ¿verdad? No, y cada animal tiene un mes y respetamos eso. Entonces eso se tiene que incorporar siempre en los planes de manejo y esa es la forma de respetar nuestra identidad, pero también propiciar el desarrollo socioeconómico al que también tenemos derecho como todo nicaragüense. Sí, yo solo quisiera agregar algo y es de que la sabiduría reside en nuestros pueblos, ¿verdad? Y cuando hablamos de relaciones armónicas y de equilibrio con la madre tierra, hay mucho que aprender de nuestros pueblos originarios y afrodescendientes. Y nuestra legislación no solamente respeta el conocimiento ancestral y las prácticas ancestrales, sino que las incorpora. ¿Y cómo se hace vivo esto? El mejor ejemplo es el artículo 60 de la Constitución Política, que incluye prácticamente de manera íntegra lo que es la Declaración Universal del Bien Común de la Madre Tierra y de la Humanidad, ¿verdad? Yo creo que este es el mejor ejemplo, porque este artículo nos invita a asumir a la Madre Tierra como un ser vivo y que la Tierra es sujeta de dignidad y que debemos de amarla, ¿verdad? Y considerarla incluso como lo hacemos con nuestras propias madres. Así dice la Declaración Universal del Bien Común, que así tenemos que ver, dimensionar y tratar a nuestra Madre Tierra. Y entonces eso vos lo ves, ¿verdad? En la realidad nicaragüense, vos lo ves expresado en nuestros pueblos originarios y afrodescendientes. Solo quería agregar eso. Importante también, ya para finalizar, de que lo respalda y eso es bueno, tanto el gobierno y en nuestro caso la Asamblea Nacional con aprobaciones de diferentes leyes que vienen a reforzar nuestro marco jurídico, a reforzar nuestro marco geográfico, a reforzar también porque la defensa de nuestra soberanía, la defensa de nuestro territorio no es algo del pasado, no es algo de nuestra historia, es algo que es importante no olvidarlo, para que realmente, como decimos, la historia no se repita. Y tenemos que estar en constante, porque eso me gustó muchísimo cómo se explicó el contexto y en el marco en que se aprobó la ley, que realmente siempre está en el marco de nuestra defensa, de nuestra soberanía, en reforzar lo que la Corte Interamericana de Justicia en el 2012 ya había fallado a favor de Nicaragua y que eso pues fue algo que realmente lo aplaudimos todos los nicaragüenses, las comunidades del pueblo del Caribe nicaragüense, por supuesto que me imagino que estuvieron súper contentos porque sabían bien de que con un gobierno como el que tenemos se iban a realizar y se van a continuar haciendo acciones que promueven siempre el bienestar común, tanto económico, tanto para la madre tierra, pero también para el aspecto social y nuestro respeto de nuestra identidad. Les agradezco muchísimo, diputada, que nos hayan acompañado y amigos y amigas televidentes, de esta manera finalizamos la edición de Legislando para Vos. Los esperamos hasta la próxima.